Hola amigos de YouTube, hoy vamos a ver cómo tocar La imagen de Dios de Majo Solís. Vamos a ver la introducción, los acordes, los arreglos que hace el piano y el instrumental. Antes de continuar te invito a que te suscribas al canal si aún no lo estás y que actives la campanita, que eso nos ayuda muchísimo. Y si al final del video te gustó, regálanos un like. Muy bien, primero voy a hacer la introducción y luego voy a explicar paso a paso cómo hacerlo. Muy bien, para hacer la introducción haremos re menor 7. Con la mano izquierda hacemos, bueno, la octava. Luego haremos fa. Luego hacemos do mayor, pero con la octava a partir de mi. De esta manera, mi y do. Y de último hacemos sol sus 4. De esa manera. Entonces todo junto sonaría así. Muy bien, luego de eso vienen los primeros versos. Para esto utilizaremos los mismos acordes de la introducción, exactamente igual. Re menor 7, fa, do, sol. ¿Qué es cuando dice? Puedo oír su voz. Cristo el velo rasgó. Y se repite, igual, hacemos los mismos acordes. En él podemos ver imagen de Dios. Luego de eso viene otro verso que hacemos los mismos acordes. No lo voy a hacer porque es una repetición. Igualmente voy a dejar en la descripción del video un link para que puedas ver todos los acordes de la canción con todas las estrofas. Ok, luego de los versos entramos al coro. En el coro haremos fa, re menor 7, la menor y sol. Esto lo hacemos dos veces. ¿Qué es cuando dice? Santo es el Señor que reveló su amor. No lo puede comprender mi corazón. Y se repite otra vez. Indigno soy de ver tu gloria y majestad. Y lo único que mi alma cantará es a la luz. Ok, luego del coro entramos a la parte que dice aleluya. En esa parte haremos fa con la mano izquierda, fa, sol, hacemos mi y do y luego hacemos fa. Y con la mano derecha haremos esto. Cuando hacemos fa, hacemos esto. Otra vez. La, do, re, mi. Y luego nos regresamos. Luego de eso, hacemos solo con la mano izquierda. Y con la mano derecha, hacemos prácticamente igual. Con la diferencia que empezamos en sí. Entonces sería. Es igual, solamente que empezamos en sí. Otra vez. Pasamos a sol. Luego de eso, con la mano izquierda hacemos mi y do. Y con la izquierda y con la derecha hacemos exactamente igual, solo que empezamos de sol. De esa manera. Si lo ves, estas tres teclas siempre se repiten. Lo que cambia es la tecla que inicia. Entonces sería. Y de último hacemos fa,
y hacemos lo mismo que hicimos al principio. Entonces, todo junto sería así. Es aleluya, es aleluya, es aleluya, mi rey. Ok, luego de eso vienen otra vez otra estrofa y hacemos los mismos acordes como en el principio. Luego otra vez el coro y luego de eso entramos al instrumental. El instrumental es muy sencillo. Solamente hacemos esto. Hacemos fa y do con las dos manos. Fa y do, fa y do. De esa manera. Luego hacemos sol sus cuatro. Así. Luego con la izquierda hacemos mi do. Y con la derecha hacemos do. En primera inversión, así. Y luego hacemos nuevamente fa. Entonces todo junto sería. Luego de eso entramos a la parte final, que es el puente. En el puente solamente haremos la menor, fa, do y sol. Luego haremos re menor 7, fa, do y sol. Entonces terminamos el instrumental y entramos a esa parte, que es cuando dice: ahora sé, puedo ver tu gloria, no se puede esconder, ya no soy el que fui, al mirarte cambia todo de mí. Luego de eso viene el coro y ya lo demás es una repetición. Si te gustó el video y te sirvió, te invito a que le des like. Y espero esta canción puedas tocarla en tu casa, en tu iglesia o con tus amigos. Y si tienes alguna pregunta o sugerencia, puedes dejármela en los comentarios. Hasta la próxima.